compartir un nuevo video para ustedes de Truck Mayhem Show. Mi gente, como los otros videos he estado haciendo, lo vamos a hacer otra vez para ustedes. Vamos a compartir todas las trocas mamalonas que van a estar en este evento, pero igualmente les voy a enseñar los Red Toys cómo están setups en este buen evento. Seguimos con esto. Antes que todo, les vamos a mostrar los Red Toys, cada detalle y cómo se ven las trocas estacionadas. Y aquí está la F-150 Lightning. Y como les puedo mostrar, trajimos el mero mero mamalón de los papás de los pollitos, el trailer, el 18-wheeler, algo chingón. Y les vamos a mostrar, ahorita estamos haciendo todo el setup antes que el evento comience, pero quiero compartir con ustedes lo que viene siendo un día normal de los Red Toys. Síganme, les vamos a mostrar cómo está el setup de algo súper chingón. Ustedes saben, también les quiero compartir algo personal, que traje a mi primo Moreno para que me ayudara a limpiar mis carros. El vato pues se le compra su lonche, ¿me entiendes? Le damos sus cervecitas y siempre que se la pase bien, pero quiero mostrar cómo trabaja él. Les mostramos a mi primo Moreno, van a ver cómo él trabaja y se va a esconder la panza, ¿ok? Ahorita la mete. Que no puedo respirar. So, él viene siendo la persona que me hace las pinturas, los detalles. Él es el que se encarga que los Red Toys siempre estén al 100 gracias a él. Aquí está mi compa y mi primo Moreno. Ahorita tengo que limpiar esto. ¿Cómo andan, viones? Bien, bien. Aquí queriendo molestar a este cabrón. ¿Cómo está, papá? Mucho gusto. Pues igualmente, papá, ahí andamos. ¿Le seguimos? Tenía que grabar, realmente está mi compa y me está ayudando a limpiar las trocas, igualmente se le agradece mucho. Está algo pesado el vato porque trae una troca pero súper mamalona, hermosa mexicana, atrás de ustedes. Esta parte toca mostrarle lo que viene siendo mi Cadillac CTSV con bolsas de aire. Algo súper hermoso y lo voy a compartir con ustedes. Y uno de los nuevos proyectos que he agarrado, que he compartido con ustedes, el proceso poco a poco. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales para ver el proceso de todo lo que hago con estos carros. Por aquí les presento lo que viene siendo el Ford Mustang SVT Cobra Terminator. Y una de las más que les gusta a todos ustedes, lo que viene siendo la Diablita, la SS Clone. Síganme, les vamos a mostrar algo hermoso que tiene adentro de ese cofre, lo que viene siendo el turbo. Síganme. Esta, la verdad, muchísimas gracias a todas las personas que siempre dejan sus bonitos comentarios sobre esta troquita. Les vamos a mostrar qué es lo que tenemos por dentro. Con ustedes la forma que decidí dejar el Jeep, algo diferente, pero ustedes saben que el 4x4 siempre Jeep tiene que andar así, echando desmadre. Soy atrás de mí está la Chevy GNC, no, mi compa Galvancillo, saludos. Aquí está atrás de mí, tenemos lo que viene siendo la Ram SRT10 Viper. Una troca muy difícil de encontrar y el que la persona que la tiene sabe lo que tiene y no la quiere vender. Pero les vamos a presentar lo mía, la Viper 2006. Y
aparte les vamos a presentar lo que viene siendo la Trailblazer SS, una de mis trocas favoritas. La verdad que creo que todos son favoritos míos, pero es una de las trocas que realmente construí con mucho amor, porque desde pequeño siempre quise una y gracias a Dios los sueños se cumplen y tengo una. En esta les quiero explicar un poquito la historia de lo que viene siendo mi Jeep SRTA. Mi gente, esta fue mi primer proyecto, mi primer carro, mi primer amor. Gracias a este carro muchas cosas han ido muy, muy, muy bien. Con este fue mi primer sueño y gracias a Dios lo pude cumplir como mi primer sueño. Recuerden, atrás de cada persona siempre hay una historia, y en un video próximamente les vamos a contar la historia del guy de los Red Toys. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál es su carro favorito? Dejen sus comentarios porque quiero escuchar qué preguntas quieren que les conteste en el próximo blog. Aquí está mi Jeep SRTA. Esperamos que el sol bajara un poco para poder hacer las tomas, porque la verdad estaba súper caliente, pero igualmente vamos a grabar todo lo que podamos hacer para que disfruten todo este montón de mamalonas súper chingonas. Ahorita les vamos a compartir un poco lo que estoy viendo, lo que ando viviendo realmente en este evento. Y aquí les vamos a mostrar la fila de las personas que están haciendo para ir a quemar llantas. So, normalmente en los eventos están haciendo la fila para meterse a quemar llanta. Entonces, igualmente vamos a seguir caminando, les vamos a dejar las tomas de todas las trocas que están haciendo fila y seguimos grabando para ustedes. Mi gente, si están viendo como que estamos en el cielo, no sé qué pedo, pero la verdad, qué bonito se ve y qué rico huele a llanta quemada. So, si ustedes se pueden fijar, así se ve la quemadera de llantas. Vamos a llegar a ese punto, vamos a compartir con ustedes un par de tomas que excelente hacen swim estas trocas, estos compitas. Ahorita las enseguimos. Entonces, mi gente, esto es una locura, un ruidazo que se escucha, pero quiero que ustedes miren lo que nosotros andamos viendo, compartiendo con ustedes. Así es la quemadera de llantas. Demasiado ruido que hay acá, pero realmente quiero grabar los carros de mi compa Rambo, que la verdad aquí les voy a dejar el Instagram de ellos para que miren la mamalona que él trae y los carros poderosos que él tiene. Aquí trae su TRX y su Jawbreak, puro madre chingona. Y como siempre lo digo, está muy relajado, está muy tranquilo, se la pasa tranquilón. Saludo. Entonces, les quiero sacar esas tomas, a escuchar ese monstruo. Y como siempre lo he dicho, me gusta apoyar a todas las personas que traen sus negocios. Como todos tenemos los mismos sueños. Por aquí les voy a dejar a mi compa No Quema con la K, toda su mercancía, y es la persona que se encarga de este desmadre de quemadera de llanta. Aquí está el boot de mi compa No Quema. Si la voz se me va, es culpa de mi compa Lobo.
en esta parte quiero grabarles qué hermosuras de troca están acá. Miren estas F-150, la verdad, en persona están súper mamalonas. Aquí te dejo la chulada de trocas, las F-150. Saludos para mi plebada, ahorita no tengo sueño, ya va llegando el dueto, por dinero no para un padre gordo, sabe que tiene mi apoyo. Y la neta, mi gente, estamos bien agradecidos con el evento. Aquí está, ya huele a licor. ¿Cómo anda, mi bobito? ¿Todo bien? Ya sé, papito. Ok, mi gente, entonces, esta parte la voy a hacer por darle las gracias a ellos que me invitaron al evento. Y la verdad, la estamos pasando súper chingón. Ya se me va a ir la voz otra vez. Pero gracias a Truck Mayhem por la invitación de un gran evento. Aquí está la mercancía de ellos. Mi gente, aquí voy a grabar un poquito a mi compita 380, que la neta, solo su video, solo con verlo en persona me cago de la risa, mi gente. Pero aquí voy a compartirlo al vato, que anda toda madre con nosotros y con su jefe. Ahí lo traemos y miren que realmente anda haciendo un chingo de ruido. Ahí está el muchachón. Ah, ¿y le gustan los spicy? ¿Le gustan los chiles? Sí, claro. ¿Lo agarraron bien? Claro. Aquí les vamos a dejar un pedacito de lo que es la música en vivo para que sepan lo que estamos viviendo nosotros en este gran evento. Ahí les dejamos la banda en vivo. Y como siempre, mi gente, en cada lugar que vaya y lo puedo ver, ya huele el licor. ¿Cómo anda, mi papito? Bien. Perdón que lo interrumpí, pero le quería hacer un coro para... ¿Por qué? Bueno, más bien. Mira, muchacho. Saludos a la verga, mi compa, los gatos. Ahí estamos, papá. El Cherry Twig en casa. Gracias, babito. Ok, como le estaba diciendo, llegó el Cherry Twig, arruinó el pedazo, pero lo volvemos a hacer. Con ustedes, Trucking Around. Esto no es para los niños, ¿ok? Pero aquí está mi gente. Los adultos, 21 para arriba. Por mi gente. Dale. Mi gente, esta parte la voy a grabar para ustedes. Y ahorita ando viendo que mi compa aquí anda haciendo un ruidazo con su troca, quemando llanta machín. Es uno de los mejores mecánicos que anda haciendo ruido. Miren esta gente. Estos niños no fueron a la escuela. Pura gente pecadora, me. Ahí estamos, viste. Vengo. Entonces, mi gente, vamos a grabar un poco la best straw hack para mí en las calles. Es la de mi compa Bolita. No sé que unos estén de acuerdo o no, pero les quiero mostrar una hermosura de straw hack. Ahorita que andaba caminando, encontré la troca de mi compa Guzmán. La verdad, quiero platicar un poquito de esta troca. Si se dan cuenta, la voz ya se me está yendo. So, vamos a grabar hasta donde se aguante, ya me conocen. Pero quiero platicarles a ustedes que esta es una troca que mucho niño le gusta, ¿no? Como siempre les he platicado, yo apoyo el autismo y la verdad, quiero grabar lo que viene siendo la troca de Guzmán para que ustedes se den cuenta la hermosura de troca que el muchacho ha construido con muchos sacrificios, pero al final le quedó algo muy, muy hermosa. Les voy a pedir de por favor que sigan la cuenta de mi compa Guzmán para que miren cómo ha luchado para que esta troca esté tan hermosa como él la tiene. La troca de mi compa Guzmán.
iba caminando y encontré esta hermosura de Lightning con ese hermoso Kenneth Bell Supercharged. Y realmente me di cuenta que es uno de mis compas que platico con él en mis redes sociales. Pero está tan hermosa que la voy a compartir con ustedes, esta hermosura de Lightning. Casi la voz se me fue, la batería se me está acabando, pero hicimos todo lo que pudimos hacer para que ustedes pudieran disfrutar lo que ustedes un día conmigo en un evento. Pero ahorita unos amigos van a echarse una carrerita que la voy a grabar para ustedes, una Lightning con un GTR. Miremos quién va a ser el ganador y felicidades al que gane. Y estas tomas las hacemos para ustedes. Les espero que les haya gustado el canal, mi gente. Para poderme despedir de ustedes y darle las gracias por ver este video. La noche es larga, pero la cámara se descargó. Pero igualmente, mi gente, muchísimas gracias por ver mis videos y espero que todo lo que andamos haciendo les guste porque los hago para ustedes. Ok, mi gente, los veo en mi próximo video. Muchísimas gracias y no olviden suscribirse en mi canal. Bendiciones.